logró, no lo vamos a perder. No espero que no lo perdamos nunca. Hay que hacer para mantener a Chávez siempre vivo. ¿Perdón? ¿Qué hay que hacer para mantener a Chávez siempre vivo? Mira, Chávez se puede mantener vivo con el día a día, con enseñarle a nuestros hijos a que no se botan las cosas en el piso, con enseñarle a nuestros, a todo el mundo que podamos enseñarle, porque no solamente los niños, habemos muchos seres mayores que todavía no hemos entendido ni hemos aprendido lo que Chávez lo quiso enseñar. Vamos a aprender de todo lo que Chávez nos dio, vamos a aprender a ser mejores estudiantes, mejores amas de casa, mejores militares, mejores seres humanos, como él lo fue. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Señora, ¿qué le parece esta gran muestra de amor del pueblo venezolano? Bueno, oye, parece bastante bonito, bastante bien, porque lo que hizo mi comandante por nosotros no tiene nombre. Porque por lo menos por nosotros los de la tercera edad mucho nos ayudó. Con su pensión, con todo lo que nos ha ayudado. Yo estoy en la Comisión Cultura, desde 70 años estoy en la Comisión Cultura. Yo le hago teatro, yo le canto, porque antes yo le tenía pavor hasta el micrófono. Y de hoy en adelante yo no le tengo miedo a nada. Con la revolución yo aprendí. Y mi compañera, junto con mi compañera, porque estoy incluso de abuelo y yo salgo para sacar Venezuela adelante. Pues. ¿Qué es lo que más le gusta de Hugo Chávez? ¿Qué es lo que más recuerda? Bueno, de él me gusta todo, porque todo lo que hizo fue bueno. Pero me gusta más las misiones y todo el cariño que tuvo por los ancianos, por los niños, por todo lo que hizo, todo fue bueno, todo fue bonito. Y le pido a todo mi señor que me lo tenga en descanso y que me lo bendiga donde quiera que se encuentre y que siga viendo por nosotros, que nosotros lucharemos aquí por no, tratar de no dejar borrar lo que él dejó. Bueno. Amiga, ¿qué significa Hugo Chávez para Venezuela, para el mundo? Bueno, Hugo Chávez significa, en estos momentos significa todo para todo nuestro pueblo venezolano y para toda Latinoamérica. Hugo Chávez hace muchos años se paró en esta academia militar y lo dijo muy claramente que lo más importante para luchar por la patria primero era amarla. Él amó con sus entrañas, con el corazón a esta patria. Tanto fue así que el amor que dio su vida por él, por ella y por todo el pueblo. A la patria hay que amarla, pero de corazón, no decirlo. Amar sus raíces, amar su cultura, amar su gente, amar sus ríos, sus montañas, cuidar su naturaleza, cuidar todo lo que rodea nuestro mundo, nuestro día a día. Chávez nos enseñó a amar la música, amar nuestra cultura, amar nuestros aborígenes, amar nuestros indios, amar nuestros niños, a enaltecer a la mujer venezolana. ¿Qué presidente enalteció a la mujer venezolana como este hombre lo hizo? Nos puso en un pedestal porque amaba a la mujer, amaba y sabía la capacidad que tenía la mujer. Por eso es que en este gobierno la mujer es protagónica, siempre está en el tren ministerial, en todos los cargos de poder, porque él confió en nosotras las mujeres y confía en nosotras las mujeres ahora que se nos fue físicamente, pero para que sigamos guiando a los niños y sigamos guiando a esos hijos que vienen creciendo, a enseñarles lo primero, como vuelvo y repito, que como empecé al comienzo, lo primero, amar la patria, amarla, pero amarla de corazón, de con fe, de que todo va a salir bien, de que vamos a estar unidos, de que a pesar de las adversidades y días difíciles que se vienen, porque tenemos que estar claros que vienen días difíciles, pero vamos a estar unidos y que él descanse donde esté, que descanse en paz, con una gran sonrisa, sabiendo que no aró en el mar. Eso es lo más importante y lo que tenemos que hacer que los venezolanos entiendan y lo vayamos diciendo por todos lados. No araste en el mar, Chávez, aquí estamos y vamos a seguir tu legado y vamos a seguir tu camino y vamos a ser disciplinados y nos vamos a exigir tanto como tú te exigías, porque Chávez era un hombre que se exigía hasta lo último y no le pedía a un ciudadano o a nadie de su tren ministerial, le pedía más de lo que él podía exigirse. Por eso él sabía que había que trabajar y trabajar y trabajar sin descansar. Por eso es que yo digo que esta patria, lo único que la va a salvar y la va a seguir salvando y la va a seguir encaminando hacia ese socialismo que tanto nos ha costado construir y que poco a poco ha ido floreciendo en todos estos 14 años, es eso, la disciplina y las ganas de echar para adelante. Que en donde esté,
que descanse tranquilo porque ya hizo lo que tenía que hacer. Nos dejaron también, el presidente Hugo Chávez dejó un proyecto de país, un plan socialista. ¿Qué hacer para consolidarlo, para desarrollarlo? El proyecto de país que está de 2013 al 2019 hay que... Bien, nos trasladamos ahora hasta la Academia Militar de Venezuela. Continuamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo todas las incidencias de lo que son las exequias del comandante presidente Hugo Chávez Frías en esta oportunidad, ya cuando son las 5:40 de la tarde, está haciendo su llegada a la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el féretro con el presidente Hugo Chávez Frías. Es importante destacar a todos los que nos escuchan a esta hora que el recorrido total fue de 7 horas por el centro de la ciudad de Caracas, y como detalle resaltante, en su distancia que fue de 8 kilómetros, en ningún momento el presidente boliviano Evo Morales ni el vicepresidente Nicolás Maduro se separaron del presidente Hugo Chávez, junto también a sus más cercanos colaboradores y el protagonista definitivo de esta jornada, que lo es el pueblo venezolano, que de forma masiva ha salido a las calles en pocas horas a dar este último adiós al comandante Hugo Chávez Frías, el personaje que sin lugar a dudas marca un antes y un después en la historia de Venezuela y también marca una página en la historia de América Latina. Todos los mandatarios de la región latinoamericana, desde México hasta Argentina, sin distinguir entre tendencias políticas, han reconocido el aporte hecho por Hugo Chávez y también han reconocido su enorme popularidad puesta una vez más de manifiesto con esta masiva movilización que se ha realizado por las calles de la ciudad de Caracas. 8 kilómetros, 7 horas de recorrido, en las cuales desde el Hospital Militar hasta Fuerte Tiuna se ha puesto de manifiesto lo que hoy es del conocimiento público, el gran amor del pueblo venezolano por Hugo Chávez y también el inicio de una nueva etapa. Hugo Chávez nos abandona en su cuerpo físico, pero ahora comienza una nueva historia. A partir de hoy, Chávez es leyenda y Chávez inscribe su nombre con letras doradas en la historia de nuestro país. Lo que ha ocurrido el día de hoy en las calles de la ciudad de Caracas no tiene precedente en la historia de Venezuela. Nunca un jefe de Estado había sido despedido de esta manera en más de 180 años de historia de la República, y ha sido Hugo Chávez nuevamente quien lo ha hecho gracias al amor del pueblo que se encuentra junto a él. Ya nos encontramos a pocos metros del presidente boliviano Evo Morales, pero también es bueno destacarles que se encuentran presentes acá la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Pepe Mujica del Uruguay, entre otras altas personalidades y personas que han seguido muy de cerca el devenir del comandante Hugo Chávez Frías. Hoy toda Venezuela está de luto, pero también hoy toda Venezuela se encuentra llena de amor y de alegría por haber tenido la oportunidad de compartir este momento histórico bajo el liderazgo, bajo la guía y bajo la orientación del comandante Hugo Chávez Frías, que nuevamente llena las calles de Caracas en este último adiós de la población venezolana, del pueblo caraqueño, que ha sido también protagonista junto a todo el país de las grandes luchas y las grandes gestas de los últimos 14 años, en los cuales Hugo Chávez ha instaurado una serie de hitos históricos que difícilmente puedan ser superados por sus sucesores. Les comentamos también que acá se encuentra una buena representación de todas esas personas que durante los últimos años hemos visto cerca del comandante Hugo Chávez. Podemos mencionar a Andrés Izarra, podemos mencionar también al ministro de Transporte Terrestre García Tusén, al ministro Reverol, al pueblo venezolano en pleno que ha hecho acto de presencia acá. Y también un tema que les podemos comentar es que muchas personas se encuentran en este momento trepadas en los árboles que se encuentran colindantes a la Academia Militar del Ejército para poder ver este momento, tomando en cuenta que ya prácticamente los espacios físicos de los cuales se disponía ya se encuentran completamente llenos de personas y de pueblo que ha acompañado a Hugo Chávez en esta última marcha hacia la Academia Militar del Ejército, anteriormente conocida como Academia Militar de Venezuela, y que a partir del año 2010 comenzó a ser parte de uno de los elementos integrantes de la ahora Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Si bien el Hugo Chávez humano nació en Sabaneta de Barinas, el Hugo Chávez militar y líder revolucionario nació en estos espacios de la Academia Militar del Ejército,
entonces Academia Militar Venezolana, donde Hugo Chávez comenzó su devenir en la carrera de las armas y también a gestar el movimiento político bolivariano que lo llevaría una madrugada del 4 de febrero de 1992 a insurgir con la fuerza de un trueno contra la corrupción y el desgaste imperante en el sistema político venezolano. Ya las imágenes que apreciamos en este momento en nuestras pantallas y para quienes nos sintonizan vía radio nos ilustran el momento en el cual ya el féretro del comandante Hugo Chávez se encuentra a pocos metros de la puerta de la Academia Militar del Ejército, donde en pocos instantes se espera sea recibido por numerosos mandatarios latinoamericanos y también líderes políticos y sociales venezolanos que han acompañado a Hugo Chávez en todo este recorrido. 8 kilómetros en total, de los cuales nunca se separó del féretro el mandatario boliviano Evo Morales y nunca se separó del féretro el vicepresidente Nicolás Maduro, entre otras personalidades que se encuentran en este momento acá y que es bueno mencionar, no solamente por ese gesto de acompañar a Hugo Chávez durante todo este recorrido, sino también por haberlo acompañado en todas las luchas y todas las batallas que le tocó librar en pro del pueblo venezolano. Un punto que es inocultable y creo que hasta sus más enconados enemigos no pueden negarlo, es la gran humildad que caracterizó en vida a Hugo Chávez, es la gran sencillez, la gran entrega al trabajo y sobre todo su honestidad. Hugo Chávez no fue un hombre de lujos, Hugo Chávez no fue un hombre de vacaciones, Hugo Chávez fue un hombre de trabajo ininterrumpido durante 14 años y bien lo dijo él en el Balcón del Pueblo en el año 2006 cuando ganó las elecciones contra Manuel Rosales, que a partir de ese momento él asumía la presidencia de la República como un compromiso de consumirse en vida y alma por el beneficio de nuestro pueblo. Y así lo cumplió. A pesar de la dura batalla contra el cáncer, Hugo Chávez nunca abandonó la lucha y lo vimos en todas las capitales de Venezuela recorriendo los pueblos, los caseríos y las calles, llevando el mensaje que lo ha caracterizado durante los últimos 14 años. La revolución, el socialismo y la concreción de los sueños de los padres libertadores. Un discurso vertical, homogéneo y que nunca tuvo variaciones y que lo caracterizó desde la madrugada del 4 de febrero de 1992 cuando se dio a conocer al país hasta el presente, cuando nuevamente retorna a su alma mater para participar, protagonizar y sobre todo ser el centro de esta capilla ardiente en la cual todo el pueblo venezolano tendrá la oportunidad de darle su último adiós a quien sin lugar a dudas ha sido la figura política de primer orden de la historia venezolana de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Hugo Chávez instauró una nueva forma de gobernar, sencilla, diáfana, siempre lleno de jolgorio popular y sobre todo de un lenguaje cercano al del pueblo, al del ciudadano común. Atrás quedaron los formalismos, atrás quedaron las estructuras muchas veces corrompidas de la Cuarta República y se abrió una nueva etapa en la cual el presidente era sinónimo de pueblo. Hugo Chávez es sinónimo de pueblo, Hugo Chávez es sinónimo de Venezuela y es por eso que luego de 14 años de iniciado este proceso político revolucionario en la presidencia de nuestro país, vemos lo que estamos viendo en pantalla. Decenas de miles de personas, quizás centenares de miles de personas, tomando de forma espontánea las calles de la ciudad de Caracas en pocas horas de haber sido conocida la noticia del lamentable fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez como hombre, Hugo Chávez en su aspecto físico nos abandona, pero ahora comienza el Hugo Chávez leyenda, el Hugo Chávez maestro y el Hugo Chávez guía, que con su ejemplo de vida y con su pensamiento, sin lugar a dudas, va a ser el faro a seguir por el desarrollo de Venezuela en las próximas décadas y, por qué no, quizás hasta los próximos cientos de años. Le continuamos ofreciendo entonces esta transmisión en vivo y en directo a través del sistema radial y el sistema televisivo de nuestro país. A las personas que nos siguen por radio, es realmente increíble la cantidad de personas que han tomado las calles de la ciudad de Caracas. Ha sido masiva la presencia del pueblo en todos los rincones, en todas las calles, en todas las avenidas. De este recorrido, que como les habíamos comentado, duró aproximadamente 7 horas, fue a las 10 y 35 de la mañana cuando Hugo Chávez abandonó junto al pueblo el hospital militar y comenzó entonces esta marcha que lo ha llevado, como lo hemos comentado ya, hasta su alma mater, donde el día de hoy se encuentra preparado para protagonizar en los próximos 3 días su último adiós a todo el pueblo venezolano que desee compartir con él ya estos últimos momentos de su presencia física. Sin embargo, el pueblo lo ha dicho de forma clara y contundente: Hugo Chávez
continúa en el corazón de todos los venezolanos, y Hugo Chávez será el ejemplo de todos los venezolanos. Nacido el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, en Barinas, es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela que más elecciones ha ganado en toda la historia democrática de nuestro país. Ingresó precisamente a estos espacios de la Academia Militar del Ejército en 1971, donde comienza a desarrollar un particular interés por la política y sobre todo por la carrera militar. Esto lo lleva en el año de 1982 a realizar en la ciudad de Maracay el célebre juramento del Samán de Güere, donde funda el movimiento bolivariano revolucionario 200, que lo llevaría a ser comandante del batallón de paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, unidad militar con la cual lideraría la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Hablar de Hugo Chávez es hablar de lo que ha sido la evolución de la política latinoamericana en la última década, y también hablar de lo que es la nueva etapa que se está abriendo, en la cual todos los líderes políticos han coincidido en señalar los grandes aportes que ha realizado la integración latinoamericana. Hablar de UNASUR es hablar de Hugo Chávez. Hablar de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es hablar de Hugo Chávez. Hablar de la CELAC es hablar de Hugo Chávez. Hablar de la corriente socialista que recorre los gobiernos progresistas de América Latina es hablar de Hugo Chávez. Es así que Hugo Chávez está presente en toda la realidad que nos rodea a través de la materialización de los numerosos proyectos e iniciativas que impulsó durante sus 14 años de gobierno. Ya vemos en las imágenes la entrada de la Academia Militar del Ejército, donde en este momento ya se está reagrupando la agrupación de parada que le está dando el recibimiento de honor que merece, toda vez que ya ha finalizado esta caravana que le hemos venido transmitiendo en vivo y en directo, sin cortes y sin ediciones, a través del sistema televisivo y radial de nuestro país. Un punto importante para todos los que nos escuchan es precisamente conocer cuándo comenzará el Hugo Chávez como leyenda a ser no solamente conocido por los venezolanos, sino conocido por la historia. Un aporte definitivo, un aporte contundente que va a escribir de forma significativa esta etapa de nuestra historia. Continuamos apreciando ya los momentos previos al ingreso de Hugo Chávez a la escuela militar de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Un punto importante de Hugo Chávez, y que también nos habla un poco, no solamente de su lucha, sino también de la lucha de toda su familia, es que él es bisnieto del coronel Pedro Pérez Delgado, mejor conocido como Maisanta, el último hombre a caballo, quien murió luchando contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Una historia que se repite nuevamente en 1992, cuando Hugo Chávez lucha contra el impopular gobierno de Carlos Andrés Pérez, que recién había cometido la masacre del 27 de febrero de 1989, 3 años antes de esta rebelión cívico-militar. Hugo Chávez Frías, además, escribe su nombre como el presidente más reelecto en la historia de nuestro país, ganando varias elecciones, la primera de ellas el 6 de diciembre de 1998, cuando gana con un 56% de los votos. Luego la relegitimación de poderes el 30 de julio del año 2000, y también el 15 de agosto del 2004, cuando gana el referendo aprobatorio con más de un 59% de los votos. Finalmente también ganó el 3 de diciembre del 2006 la elección contra Manuel Rosales, y más recientemente la elección del 7 de octubre. Vamos a escuchar el ambiente de lo que está pasando a esta hora acá en la Academia Militar del Ejército, donde la gente está entonando el himno nacional. Toda vez que está comenzando a hacer su entrada el comandante Hugo Chávez Frías, acompañado de sus más cercanos colaboradores, que nos transmitirán a todos ustedes estos históricos acontecimientos. Thank you.
Bien, continuamos transmitiendo entonces en vivo y en directo desde la Academia Militar del Ejército, en vivo y en directo, la llegada del féretro con el cuerpo del comandante Hugo Chávez Frías a Fuerte Tiuna en Caracas, a las instalaciones de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ya en este momento acaba de recibir los honores correspondientes a su alta investidura y esperamos entonces que en pocos instantes comience el transitar de esta ceremonia en la cual se iniciará en la tarde-noche del día de hoy la capilla ardiente que se prolongará por los próximos 3 días y a la cual es extensiva la invitación a todo el pueblo caraqueño y venezolano que quiera participar para darle su último adiós al comandante Hugo Chávez Frías en su presencia física, ya que, como lo han dicho las personas, continuará vivo más que nunca en sus obras y sobre todo en el corazón de los venezolanos que lo amaron, lo siguieron e inclusive en los momentos más difíciles continuaron frente a la causa bolivariana y siguiendo sus órdenes. Vale señalar, por ejemplo, el 11 de abril del año 2002, la tragedia de Vargas de 1999, u otros eventos en los cuales el pueblo venezolano ha sido consecuente con este tipo de causas justas como las que defiende Hugo Chávez. Vamos a seguir escuchando la voz del pueblo venezolano y nos vamos con nuestra compañera Ana Gabriela López, quien se encuentra con el protagonista también de esta jornada histórica del día de hoy, el pueblo venezolano. De amor, de cariño infinito para el presidente Hugo Chávez. Él se merece, mi nombre es Yanela Naeta, él se merece eso y mucho más. El pueblo siempre está con él y siempre estará con él, esperando que salgan a votar. El pueblo está muy agradecido con el presidente Evo Morales. Queremos darle las gracias, un abrazo de fraternidad por habernos apoyado, y seguir apoyándonos por esta revolución que no se va a quedar aquí. Ha sembrado frutos, aunque él no esté presente físicamente, estará presente en todo este pueblo que viene creciendo, que es un pueblo que crece, lo ha conocido y ha sabido lo que es la revolución y la libertad de nuestro pueblo. Gracias, presidente Morales, por habernos apoyado. Y cuente con nosotros, como venezolano, esta es su tierra también. Muchas gracias. ¿Cuál es la mayor enseñanza de Hugo Chávez para el pueblo venezolano? La libertad, el crecimiento, el enseñarnos a ser nosotros mismos, a no depender de nadie, a enseñarnos a conocer las leyes de nuestra tierra, a sembrar futuro, porque él sembró futuro. Futuro que viene adelante y futuro que va a seguir con él, aunque él no esté, pero siempre permanecerá en nuestros corazones. Él es futuro y siempre será futuro. Hugo Chávez dejó un proyecto de país. ¿Qué hacer para desarrollarlo a plenitud, para consolidarlo? Seguir con él, apoyándolo. Nosotros seguiremos siendo revolucionarios, tenemos que apoyarlo, seguir adelante. Y Maduro puede contar con su pueblo, porque Chávez sembró un pueblo, hizo un pueblo, nos hizo libres de nuevo. Y Maduro cuenta con nosotros, tu pueblo está contigo. Y Chávez, nunca, nunca vas a desaparecer, siempre vas a estar con tu pueblo. ¿Qué es lo que más recuerda de Hugo Chávez? ¿Qué es lo que más recuerdo de él? Ay, no, eso es el inigualable. Él será como él, nadie jamás. Él va a ser siempre el inigualable Hugo Chávez, con sus cantos y su baile, aunque a lo zurdo, pero era así. Hola, mi nombre es Vilma Castillo y cónchale, yo creo que él nunca pensó, ¿sabes?, cómo el pueblo lo adoraba, porque es adorar a un ser humano. Y yo digo que no es fácil salir de esta enfermedad, te lo digo por experiencia, porque yo soy sobreviviente de un cáncer. Y sé cuando uno quiere vivir, y él quiso vivir para su pueblo, pero bueno, la vida le jugó algo fuerte, ¿ves? Y él se fue físicamente, pero espiritualmente su alma queda con nosotros, porque como dijo mi amiga, él sembró en nosotros ese espíritu de convivencia.
ese espíritu, ese espíritu de convivencia que iniciaron otras personas y que se recuerda de la humildad, porque qué humilde, y tú sabes lo más bello, y lo que ves un pueblo en él, la humildad y ser humilde. Tú eres humilde y ganas todo, y eso lo ganó él. No porque uno haya tenido, o sea, muchas personas dicen, ¿qué te dio Chávez? A mí no me dio nada, ¿sabes? A mí me dio unas ganas de vivir por mis hijas, por mis nietos y por mí misma. Y la humildad de él, eso es lo que él sembró. Y muchas personas piensan que él, esta revolución va a ser derrotada, muchas personas piensan que esta revolución va a ser derrotada, pero él va a seguir adelante, ¿sabes? Él va a seguir adelante por lo humilde que fue. Bien, amigos, el amor del pueblo venezolano incondicional, inmenso para el presidente Hugo Chávez, el líder de la revolución bolivariana, ese hombre que nació en Sabaneta de Barinas y supo interpretar su momento histórico. Hugo Chávez supo interpretar el clamor de un pueblo precisamente porque venía de ahí mismo, del pueblo. Era un hombre de una familia muy humilde, muy sencilla. Sus padres, maestros, le enseñaron valores. Su abuela Rosa Inés, siempre presente en sus discursos, en sus palabras, le enseñó todo lo que debía saber para enfrentarse a la vida en sus primeros años, su primera infancia. Hugo Chávez luego se convirtió el 4 de febrero de 1992 con el Por Ahora, que hoy es un para siempre, de acuerdo a lo que ha dicho el pueblo venezolano, en esa esperanza que tenía toda Venezuela al verse decepcionada por una dirigencia política que no había sabido interpretar lo que el pueblo quería, que le había dado la espalda al pueblo venezolano, y por eso Hugo Chávez se convirtió en eso, en esperanza. Una esperanza que luego se consolida en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, y desde allí Hugo Chávez comienza desde el primer día a dar fe de lo que había prometido. En su campaña electoral, Hugo Chávez había prometido refundar las bases de nuestro país, refundar las bases de la nación. Y su primer acto de gobierno fue precisamente firmar una convocatoria para que el pueblo venezolano dijera si quería o no una nueva constitución. El pueblo venezolano, como siempre, lo apoyó y dijo que sí. E inmediatamente Hugo Chávez llamó a formar la Asamblea Nacional Constituyente para que se redactara una nueva Carta Magna, una Carta Magna donde hoy en día tenemos nuestro proyecto de país. Hugo Chávez dejó el camino que debe seguir Venezuela para consolidar ese país libre e independiente que, como hemos escuchado en el día de hoy, reconocen todos los venezolanos que ya existe, que ya está en pie. Hugo Chávez decidió mandar al lado del pueblo, le dio la espalda a esas clases pudientes, a esas clases acomodadas, y decidió visibilizar a aquellos que habían sido excluidos por décadas de la política, de la vida económica, social de nuestro país. Precisamente ese fue el puntal de lanza de Hugo Chávez. Una política centrada en el ser humano como base de todo. Antes de lo político, antes de lo económico, siempre ha estado lo social, y eso se hace evidente con las misiones, con todos los proyectos, programas sociales que se han desplegado, que se han desarrollado en Venezuela, brindando enormes beneficios a la población venezolana. Como lo decían las personas que hemos estado entrevistando, con quien hemos estado conversando durante todo este día, Hugo Chávez está presente en cada niño con su canaimita, está presente también en cada apartamento, cada casa que se entrega a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Hugo Chávez también, es necesario, pertinente decirlo, ha trascendido fronteras. Hugo Chávez no es nada más la esperanza de Venezuela. Hugo Chávez se convirtió en la voz también de muchos pueblos de América Latina.
siempre cuando viajaba al exterior, cuando visitaba otros países, se reunía con otros mandatarios, asistía a cumbres de jefes de Estado y de gobierno, Hugo Chávez era el presidente más esperado. Sin duda alguna era el que creaba más expectativas, porque además siempre, como lo sabemos, Hugo Chávez rompía el protocolo, se iba a conversar con la gente, a escucharlo, y eso es Hugo Chávez. Hugo Chávez es ese hombre de verbo sencillo, de palabra llana, franca, que supo llegar a cada rincón, a cada casa, a cada familia venezolana a través de un receptor de radio, un televisor, siempre presente a través de sus mensajes, de sus discursos, cargados de una fuerte ideología, esa ideología que hoy en día interpreta el pueblo venezolano que está en las calles trabajando, luchando, construyendo un nuevo país. Hoy ese mismo pueblo ha ratificado su compromiso para defender la institucionalidad en Venezuela. Así lo han dicho durante todo el día, van a estar en la calle trabajando, luchando, pero haciendo respetar las leyes. Esas leyes que ha creado Hugo Chávez con su pueblo. Les comentábamos que Hugo Chávez supo también interpretar el anhelo de esos pueblos de América Latina y el Caribe, e indudablemente no es solamente un líder en Venezuela, es un líder de talla mundial. Quizás antes, cuando se hablaba de Venezuela en el mundo, pues se hacía referencia directa al petróleo, posiblemente, pero hoy en día cuando se viaja al extranjero y se habla de Venezuela, es igual hablar de Hugo Chávez. Hoy hemos visto una gran demostración de amor, de fe, de fuerza del pueblo venezolano que ha dicho en el día de hoy, yo soy Chávez. Para algunos podría ser una simple consigna, pero les decimos que quienes hemos estado aquí podemos dar fe de que Chávez está presente en las caras de estos compatriotas, en la cara de cada hombre, de cada mujer, de cada niño que ha estado en el día de hoy acompañándolo. Siempre Chávez al lado del pueblo y el pueblo al lado de Chávez. Una de sus grandes enseñanzas, como nos ha dicho la misma gente, es ese amor que sembró Hugo Chávez por nuestro país. Nos enseñó a conocer nuestra historia, nuestro territorio, a valorar nuestros recursos naturales y también a defenderlos. Hugo Chávez también despertó conciencia. Evidentemente, quizás ese sea el legado más importante de Hugo Chávez, que logró que el pueblo despertara, que reaccionara, que se diera cuenta que tenía la posibilidad en sus manos de cambiar su destino, de hacer su propia historia. Hugo Chávez, por supuesto, también es el padre de la democracia participativa y protagónica. Antes se hablaba de una democracia representativa porque el pueblo sencillamente salía a votar cuando era convocado a elecciones, mas no era consultado a la hora de tomar cualquier decisión importante, a la hora de hacer política en el país. Y eso lo cambió Hugo Chávez. Como se sabe, durante todos estos años hemos ido a muchísimos procesos electorales y todos ellos para consultar al pueblo, para saber qué es lo que el pueblo quiere, para interpretar su opinión, para dejarla plasmada en la Constitución, en las leyes. Sencillamente, ha sido avasallante el cariño, el amor, la admiración del pueblo venezolano que en el día de hoy ha salido a la calle a acompañar a Hugo Chávez, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al líder de la Revolución Bolivariana. Estuvimos aquí desde muy temprano, un sol inclemente, pero el pueblo siempre aquí esperando, permanente, como siempre, para acompañar a su líder. A esta hora, el pueblo todavía está aquí congregado en el Paseo Los Próceres, viendo, siguiendo toda esta ceremonia, todo este homenaje que se le rinde a Hugo Chávez Frías. Precisamente acá en Los Próceres, que ha sido un escenario importante en la vida de Hugo Chávez, en su vida militar, en su vida política. Este fue escenario de memorables discursos, llenos de mensaje, llenos de patria, lleno de conciencia. Aquí, por primera vez desde que llegó Hugo Chávez, el pueblo venezolano
marchó en diferentes desfiles junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese es otro de los legados de Hugo Chávez, otra de las enseñanzas que supo crear, hacer visible ese vínculo entre el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional. Como él mismo lo decía, los soldados son pueblo y así hay que verlo, así hay que entenderlo, y por eso el pueblo tendió su mano a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los soldados también, los militares de nuestro país, al pueblo venezolano. Chávez fijó un compromiso y expresamente que la Fuerza Armada Nacional jamás volverá sus armas nuevamente contra el pueblo como ocurrió en gobiernos anteriores. En el día de hoy hemos visto ondear banderas a media asta en señal de luto. El pueblo acompañando a Hugo Chávez. También hemos visto la manifestación, la expresión de diferentes gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo entero. Especial reconocimiento recibe de nuestro pueblo el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien estuvo acompañando al pueblo venezolano desde el hospital militar hasta acá, hasta la Academia Militar del Ejército en Los Próceres. Uno de los compañeros más cercanos al presidente Hugo Chávez, el presidente Evo Morales. Hugo Chávez también va a ser recordado, reconocido por siempre, por todo el empeño que hizo para consolidar la unión de América Latina y el Caribe. Desde que llegó a la presidencia, Hugo Chávez se fijó como una meta rescatar el sueño de Simón Bolívar, la integración de América Latina y el Caribe, de crear un polo de fuerza donde todos sean iguales, donde todos se respeten, donde permanezca la paz, la justicia y el derecho. Y eso lo logró Hugo Chávez también al lado de importantes luchadores sociales de la región. El presidente de la República de Argentina, Néstor Kirchner, en su momento estuvo al lado de Hugo Chávez batallando en Mar del Plata, por ejemplo, impidiendo que se instaurara el ALCA en América Latina. Otro grande de esta región que acompañó a Hugo Chávez en todos estos proyectos de integración fue Luis Ignacio Lula da Silva, también defendiendo nuestro territorio, también defendiendo el continente, defendiendo la región. Hoy, por supuesto, ese trabajo sigue con empeño, ha sido heredado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Dilma Rousseff en Brasil, quienes han seguido esta senda marcada por estos importantes luchadores sociales. Hoy en día tenemos la Unión de Naciones Sudamericanas, un proyecto de Hugo Chávez que se materializó, se hizo posible. Y también contamos con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, sin duda alguna, los grandes aportes de Hugo Chávez a la integración de América Latina y el Caribe. Como se sabe, este es uno de los objetivos estratégicos que se ha fijado también en este proyecto de país que continúa, que avanza, es crear un mundo pluripolar, pluricéntrico, como así lo definía Hugo Chávez, y esto con la intención de que haya equidad, de que haya paz en el mundo. Siempre Hugo Chávez defendió esta bandera, la integración, respetando, por supuesto, la autodeterminación de los pueblos, buscando la complementariedad a través de la base del respeto. Eso es lo que deja Hugo Chávez también acá en Venezuela. Les comentamos que aquí sigue el pueblo venezolano, aquí en el Paseo de los Próceres, esperando, siguiendo todos los detalles del homenaje que se le rinde en el día de hoy a Hugo Chávez Frías, un hombre que definitivamente se vuelve inmortal, porque como lo han dicho, quizás ya no estará con nosotros su presencia física, pero las ideas de Hugo Chávez han calado muy fuerte en el corazón del pueblo venezolano y hoy han decidido todas estas personas que están aquí a impulsar ese proyecto de país, a seguir luchando, a seguir trabajando, como nos decía una señora, a transmitir esas enseñanzas de Hugo Chávez a los niños, a las generaciones futuras, que por supuesto van a continuar, van a seguir desarrollando el plan socialista de la nación.
Hugo Chávez también nos enseñó a rescatar la historia. Como recordamos, fue un gran maestro. Hugo Chávez en todos sus discursos hacía referencia a Simón Bolívar, a los próceres de nuestro país. Y eso también es importante porque, por lo general, el pueblo venezolano desconocía su historia, desconocía sus antecedentes, desconocía incluso la lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos aborígenes que también fueron reivindicados acá durante todo este proyecto, durante toda la gestión de Hugo Chávez Frías. Siempre estuvo de la mano del desvalido. Como le decíamos anteriormente, decidió gobernar de la mano del pueblo, al lado del pueblo, y eso lo ha logrado Hugo Chávez. Vemos en estas expresiones de cariño, de admiración, de afecto, que su lucha, que su trabajo realmente tuvo frutos. Nos dicen durante las entrevistas que hacemos en el día de hoy que Hugo Chávez ha dejado sembrada la semilla en cada venezolano, en cada venezolana, y que ahora, a partir de este momento, cada uno de estos venezolanos se compromete a seguir con el proyecto de país de Hugo Chávez. En materia económica también, Hugo Chávez se dispuso a desarrollar un plan para cambiar el sistema capitalista y hacer una transformación del sistema económico, hacerlo mucho más humano, mucho más equitativo. Y eso también lo reconoce el pueblo venezolano a través de diferentes logros alcanzados durante estos años. Hugo Chávez Frías nació en Sabaneta, en el estado Barinas, el 28 de julio de 1954. Militar y político, realizó los estudios de primaria y secundaria en su ciudad natal, en Sabaneta de Barinas, y los superiores en la Academia Militar de Venezuela, donde obtuvo el grado de subteniente en 1975. También fue licenciado en Ciencias y Artes Militares en la rama de Ingeniería Mención Terrestre. Hugo Chávez es hijo de Elena Frías y Hugo de los Reyes Chávez. Es el segundo de seis hermanos y durante su permanencia en la Fuerza Armada ocupó diversos cargos que le permitieron también, como él mismo lo decía, recorrer el territorio nacional. Durante su carrera militar, Hugo Chávez pudo conocer la realidad del pueblo venezolano in situ, y fue ahí donde se dio cuenta de la exclusión, de la miseria en la que vivían muchos venezolanos, y fue ahí donde comenzó a gestar ese movimiento, el movimiento revolucionario 200, que luego se convirtió en gobierno. Ya siendo militar, el 17 de diciembre de 1982, bajo la sombra del Samán de Güeres, funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario MBR-200. Es coautor del proyecto de gobierno de transición para el 4 de febrero de 1991 y autor del anteproyecto nacional Simón Bolívar. En 1992, Hugo Chávez es comandante de la operación militar Ezequiel Zamora, rebelión militar del 4 de febrero. Y en ese momento, Hugo Chávez hizo el llamado a través de los medios de comunicación a los militares que formaron parte de la rebelión y dijo textualmente: "Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos hemos planteado no fueron logrados en la ciudad capital", invitándolos en ese momento a deponer las armas, pero como sabemos, ese "por ahora" fue el que despertó la conciencia del pueblo venezolano. A pesar de que Hugo Chávez fue a la cárcel, el pueblo se quedó con esa imagen, con ese momento, con esas palabras, y decidió que realmente había una esperanza de cambio para Venezuela. Como les decíamos en este recuento histórico, Chávez en ese momento fue encarcelado y pasó 2 años en la prisión de Yare esperando juicio, pero luego fue liberado tras la amnistía que le otorgó Rafael Caldera. En 1999, Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales bajo las banderas de la Revolución Bolivariana y el socialismo del siglo XXI. Uno de sus legados más famosos, y por supuesto lo escuchamos acá de boca de la gente que estaba con nosotros compartiendo este momento,
fue el Lalo Presidente, ese espacio radial y televisivo que se transmitió por primera vez el 23 de mayo de 1999. Ese momento Hugo Chávez comenzó a establecer ese vínculo emocional con su pueblo. Hugo Chávez tiene que ser reconocido y recordado como un gran comunicador, como el mayor comunicador popular que ha tenido Venezuela. Y fue a través de los medios de comunicación, de la radio y la televisión, que Hugo Chávez logró llegar a cada hogar, a cada rincón de la familia venezolana. Luego de la reforma constitucional y de ser ratificado como mandatario nacional en el año 2000, Hugo Chávez se solidifica y su partido conquista la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias. El 11 de abril, como recordamos, cambiaría la historia del país, pues tras un paro nacional que dejó tras de sí violentos disturbios y 19 fallecidos, además de cientos de heridos, Chávez es forzado a enfrentarse a una Venezuela diferente, las fuerzas que lo adversaban inescrupulosamente llevaron a cabo este plan para sacarlo del poder. Recordemos que en ese momento Fedecámaras y la CTV, junto a miembros de la llamada sociedad civil y políticos, marcharon por las calles pidiendo la renuncia de Hugo Chávez. La tarde del 11 de abril, los disturbios, como recordaremos, lamentable y tristemente se agudizaron, y en ese momento se desata un golpe de Estado que duraría hasta el 13 de abril, después de que Chávez fuese sacado de su cargo y llevado a la horchila para volver triunfante con la imagen de Cristo entre las manos, pidiendo una profunda reflexión al país. Recordemos que en ese momento el pueblo se puso a prueba, salió a las calles a poner en marcha esos valores, esos ideales que ya había sembrado Hugo Chávez en los venezolanos y las venezolanas. En ese momento el pueblo venezolano salió a las calles a pedir que se respetara la institucionalidad en el país y que Hugo Chávez Frías volviera a la presidencia de la República, tal y como ocurrió. Es una de las más importantes victorias populares que se recuerde en la historia de Venezuela. Por eso, muchos historiadores, muchos analistas dicen que Hugo Chávez partió la historia contemporánea de Venezuela en dos y que hoy se habla antes de Hugo Chávez y después de Hugo Chávez. En las elecciones presidenciales del año 2006, Hugo Chávez es reelecto como mandatario nacional, obteniendo el 62,89%, mientras que su principal contendor en ese momento... Queridos amigos, seguimos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión. En este momento, 6:20 de la tarde, tenemos que informarles que se realiza una ceremonia privada con los familiares del comandante presidente Hugo Chávez. Una vez haya concluido esta ceremonia, el presidente será trasladado al patio de honor de la Academia Militar del Ejército y continuarán los honores. Nosotros, apenas tengamos mayor información acerca de esto, por supuesto que se la haremos saber. Seguimos observando y apreciando las imágenes que se dan desde el paseo Los Próceres. Vamos a regresar nuevamente con nuestros equipos reporteriles que están desplegados en estos momentos para conocer información de primera mano. Somos parte de la gran concentración que se ha realizado el día de hoy en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo del acompañamiento del pueblo venezolano al presidente Hugo Chávez. Cerca de 7 horas de recorrido desde las instalaciones del Hospital Militar Carlos Arbelo en el oeste de Caracas hasta el Paseo Los Próceres y específicamente hasta la Academia Militar, donde en este momento están los restos del presidente Hugo Chávez. Repetimos la información, se está realizando una ceremonia privada con los familiares del presidente Chávez. Una vez que haya concluido, pues continuarán los honores. Ya se aprecia el encendido de las luces en el Paseo Los Próceres, lugar y espacio emblemático de la capital de la República, bandera de Venezuela, nuestro tricolor
ondeando y la gran cantidad de personas venezolanos que se han concentrado el día de hoy para acompañar a Hugo Chávez. Hemos visto durante horas de recorrido la participación de las más distintas representaciones de nuestro pueblo, sin distingo de clases sociales ni religiones, han participado masivamente expresando en principio su dolor por lo que ha sido la partida de Hugo Chávez, pero a la vez su inmenso amor hacia la figura del líder de la revolución bolivariana. También hemos podido constatar la presencia de representantes de otras naciones del mundo. Vamos nuevamente al Paseo de los Próceres. Así es, continúan entonces los honores de rigor al comandante Hugo Chávez Frías. Ya el callejón de honor se encuentra listo, dispuesto y preparado para continuar en las exequias del líder de la revolución bolivariana. En esta oportunidad la agrupación de parada incorpora a cadetes de los cuatro componentes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y al frente de esta agrupación que lo acompaña se encuentra uno de los soldados de la Guardia de Honor Presidencial con la vestimenta de la época del libertador Simón Bolívar y en sus manos la réplica de la espada Sol del Perú que fue obsequiada al libertador en 1825. Revolución Bolivariana, al patio de armas de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Nos congregamos como todo un pueblo en uniforme para acompañar y darle la despedida al comandante presidente Hugo Chávez. Este gran hombre dio su vida por el pueblo venezolano. Fue un líder revolucionario que no estuvo de acuerdo con la manera como eran llevadas las riendas del país en la Cuarta República. Y luego de haber obtenido la victoria en las elecciones presidenciales del año de 1998, inició un proceso por liberarnos de las cadenas imperialistas. Luchó por su gente, demostrando así su gran amor por todo aquel que se encontraba a lo largo y ancho del territorio nacional. Siguiendo de esta manera los pasos de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. A pesar de los contratiempos en su salud, nunca abandonó la lucha por su pueblo, por darles a los venezolanos la mayor suma de felicidad posible. Ayer 5 de marzo, a las 4:25 de la tarde, nuestro comandante presidente partió a la eternidad, dejando un gran vacío en el corazón de todos los venezolanos que tanto lo apoyamos y el pueblo al que tanto amó. Ese hombre de gran corazón, quien demostró un profundo amor por su pueblo, nació en Sabaneta de Barinas el 28 de julio de 1954. Hijo de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez. Tuvo cuatro hijos: Rosa Virginia, María Gabriela, Hugo Rafael y Rosa Inés. Egresó de la Academia Militar de Venezuela en el año de 1975, como licenciado en Ciencias y Artes Militares. En el año de 1982, fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario MBR 200, en referencia a los 200 años del nacimiento del padre de la patria, Simón Bolívar, líder de la independencia venezolana y la principal inspiración del presidente Hugo Chávez. A partir de allí,
se gestó el movimiento revolucionario que llevaría el 4 de febrero de 1992, hecho que despertó la dignidad de nuestro pueblo y el valor de sus hombres en armas, reivindicando a su pueblo y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, marcando así un nuevo rumbo en la historia contemporánea de la República. El reconocimiento que se hace cada 4 de febrero de aquel hecho histórico es un acto de justicia, reconocimiento a los venezolanos y venezolanas que ofrendaron su vida en ese heroico acontecimiento. Regresa a su casa el comandante presidente, a la casa de los sueños azules, que lo vio crecer y formarse como el líder de esta revolución bolivariana, que seguirá andando gracias a la semilla de amor que sembró en los corazones de los venezolanos. Aquí está bajo el samán y el roble, que tuvieron un significado tan especial para el líder de la revolución bolivariana y que representa la fortaleza que identifica a cada cadete de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. En este patio que tanto amó, en su Venezuela querida, por la que luchó hasta su último suspiro. En el año de 1998, con el apoyo del movimiento Quinta República, ganó la presidencia del país. El MBR más tarde se convertiría en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Aunque no estés presente físicamente con nosotros, bajo tu inspiración seguiremos fortaleciendo la dignidad del pueblo venezolano. Ahora nos toca a nosotros seguir tu legado, hacerlo vivo y presente, extendible a toda la patria grande. Del comandante oración, ecuménica por parte de Monseñor José Hernández Sánchez Porra, obispo castrense, el ciudadano Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, y el ciudadano pastor, guardia de honor presidencial, Alexis Romero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, estamos aquí reunidos en la fe y en la esperanza para orar por nuestro hermano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Velando con oración y cariño sus restos mortales. A todos nos une la misma pena y el mismo dolor. Debemos unirnos también en una misma súplica a nuestro buen Padre Dios, que ha llamado a su gloria a nuestro hermano Hugo Rafael Chávez Frías, que nos ha precedido por el sendero que todos tenemos que recorrer. Nos hallamos en estos momentos ante la otra cara de la vida,